Cartoon City es el único programa de televisión que entretiene informando de todo lo que acontece en esta gran ciudad. Eventos, festivales, distracciones, parques recreativos, arte, un estilo de vida y la espectacular vida nocturna. Miami, The Dream City. Carlos, quería agradecerles muchísimo que hayan venido y que, a pesar de que hoy estamos con el accidente de la trompa y con todos estos problemas, nos estamos dando tiempo aquí nosotros a desearles suerte. En estos tiempos todos los negocios se cierran, hay muy pocos negocios que se abren y quisiera pues, que le demos un voto de aplauso, no solamente porque van a abrir negocios, sino porque van a abrirlo en la ciudad que hoy ha sido declarada la mejor ciudad en la Florida, en todo el estado, para hacer negocios. Así que vamos a darle un aplauso. De la ciudad Doral y es la que nos ayudó con desarrollo económico y comunicaciones de la ciudad Doral y es la que nos trajo la buena nueva de que Doral es la ciudad donde si quiere que ver un negocio, esta es. Entonces vamos a dar la bienvenida también a Betina Rodríguez Aguilera, mujer de la Manada 2005. Y al creador de este centro y al que deseamos toda la suerte, el doctor Waldo Aceo. Doctor, quiero que den unas palabritas antes de que den la cortecita. Como les dije, que el catering está en camino, me van a... Yo soy el doctor Aceo, en nombre del centro le doy la bienvenida. Muchas gracias por haber venido a mi opening. Hace unos meses que yo abrí, pero no estaba esperando hasta unos meses a estar más ocupado y poder dar más servicios a la población del Doral. Espero que le pueda servir a ustedes y a sus familiares y a sus amistades. Y aquí me tienen, básicamente. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias. Bueno, pues realmente estoy muy contenta de estar aquí. Como dijo CJ, la ciudad de Doral fue nombrada en Business Week. Todos los Estados Unidos escogieron a una ciudad por estado y Doral fue nombrada la mejor ciudad para empezar un negocio. Yo creo que eso se merece un aplauso bien fuerte. También la ciudad de Doral fue nombrada hace unos meses la 51 mejor ciudad en todos los Estados Unidos para empezar un negocio y vivir por CNN Money Magazine. Y para los que no saben, la ciudad de Doral empieza CJ, mínimo de 300 negocios todos los meses. Wow. Ya tenemos aproximadamente 12,000 negocios en la ciudad de Doral. Tenemos 150,000 personas que trabajan aquí todos los días. Y estamos creciendo en población diariamente. Realmente estamos muy afortunados de tener ese 2.9 de desempleo en la ciudad cuando en los Estados Unidos hay un 8 de desempleo. Pero en la ciudad de Doral la crisis no ha tocado así. Y una de las razones es por tener gente tan maravillosa, tener personas de todos los diferentes países del mundo, de Latinoamérica, de Europa, de todos lados, de Asia, tenemos una 4.9% de una población asiática. Realmente estamos muy afortunados. Quiero decir unas palabras aquí porque es un doctor espectacular y creo que no se dio suficiente lija. No le vi sangre salir por algún lado. Pero el doctor, además, es mi doctor. Le quiero decir por eso que es muy bueno, porque si no, no estuviera yo viniendo ahí.
Es mi doctor Siche, dice que estoy luciendo muy bien y es por él. So, pensaba que era por el fiancé. Bueno, también por el fiancé. También por el fiancé. En particular no apoyo a lo que dice. Pero también por, porque es un gran médico. Tiene muchas cosas revolucionarias para las mujeres. Creo que sé que Siche tiene unas charlas especialmente, sí, pero las mujeres las gastan más dinero, so vamos a dejar eso ahí. Y realmente me siento muy contenta, muy orgullosa, sabemos que va a prosperar y la ciudad, como todo negocio que viene, le damos la bienvenida y en nombre del alcalde Juan Carlos Bermúdez y el consejo, que en este momento están Tallahassee, esa es la única razón que no están aquí, porque ellos tratan de venir a todos los openings. Es en nombre de nuestro alcalde Juan Carlos Bermúdez, que salió de nuevo porque nadie se puso en contra de él, por eso está haciendo un trabajo muy bueno. Y al consejo le damos la bienvenida a el doctor Acebo y a su esposa, que también trabaja con él arreglando el cookies. Muchísimas gracias por estar aquí en nuestra ciudad. Por eso es la importancia de tener un político para que haga el corte, porque nadie mejor que Bettina para poner los puntos sobre las sillas. ¿Verdad, Bettina? Pon tu mano, que tú eres el que tiene que cortar esto. No, y aparte, mira, que hay un juicio. Si no está acá, no vale. Es para Terry Romeu. Ay, sí. De luto. That's a lot easier for me to get. Isn't it true? Thank you.